La creatividad es un arte que Manuel Álvarez plasma en cada una de sus artesanías. Oficio que ha desempeñado por más de una década en Colima, limitada en el último año debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Este 19 de marzo en México se celebra el Día del Artesano y Manuel Álvarez abrió la puerta de su casa y de su juguetero para mostrar sus diferentes obras que muestran un estilo propio de la región y de la cultura colimense. El lugar idóneo para una ciudad como cualquier ciudad es tener un sitio específico que identifique la entidad. Se requiere precisamente de un lugar apropiado para exhibir constantemente artesanía. Colima cuenta con muy buenos artesanos en diferentes aspectos, artesanos que se han superado, que participan incluso, digamos, en eventos fuera de la entidad. ¿Cuántos años de trayectoria fabricando este tipo de artesanías y juguetes tradicionales? Voy a mencionar precisamente cómo empecé a dar clases sobre juguete tradicional. Hablo de 11 años de instancia dando clases en el Centro de la Tercera Edad por parte del DIF estatal. 2 años de esos 11 años, fui becado precisamente por parte de Secretaría. Les gustó la forma, cómo se desempeñaba el taller, y permanecí precisamente 9 años por parte ya del DIF estatal. ¿Cuáles obras? O sea, porque tú dijiste algo muy importante, el artesano también debe tener sus propias creaciones. ¿Tienes una idea de como cuántas obras diferentes has hecho a lo largo de estos años? Bueno, créanme, lo que la pregunta es muy buena. Sucede que el artesano debe ser creativo y renovarse. Lo he aprendido dentro de la inquietud como artesano, pero también con el roce de los compañeros artesanos de fuera de la entidad, que precisamente se dedican a eso. El reto de un artesano para mí es su creatividad. Este tiempo donde la era digital ha superado muchas barreras e incluso ha llamado la atención de los jóvenes, ¿qué sería tu recomendación para todos esos papás que también buscan un espacio para que sus hijos e hijas aprendan algo diferente? Sí, la tecnología actual es buena, pero sí ha desplazado, digamos, en mucho la imaginación del infante. Me parece a veces enajenante, y lo digo sinceramente, digamos que un niño, lejos de utilizar su aspecto motriz, por decir un carro eléctrico, a un carro, a una avalancha o un montable, donde hace ejercicio, donde incluso emite sonidos guturales imitando un motor, imitándolos, en fin. Es algo que yo veo constantemente en los jardines. Precisamente, incluso, un ejemplo más claro de esto es que el papá lleva el control y el niño está sentado únicamente. No sabe ni cuál es, o no puede diferenciar cuál es izquierda, derecha, en fin. En cambio, con un montable, sí sabe. Hace ejercicio, repito, y es algo fundamental para su crecimiento, vaya. ¿Qué mensaje le das a la sociedad, a los papás, a los niños en este tiempo de contingencia sanitaria, con la esperanza de que, bueno, la llegada de la vacuna nos va a ayudar también, va a ser algo que nos va a ayudar a salir de esto? Pues yo les recomiendo que tomen muy en cuenta, digamos, el juguete tradicional o la artesanía en general. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que son nuestra parte de nuestra nacionalidad. Como mexicanos tenemos ese don en determinado momento de ser reconocidos como artesanos con muy buena calidad. Eso es lo que yo recomendaría, que no se olviden de la tradición.
Para Noticias 12.1, Hernán Castillo.